Hello there, good evening. Good evening. How are you doing, Alex? Hi, teacher. Hey there. I'm waiting for the class. Oh, that's great. That's great news. Awesome. And tell me, how are you doing, Carlos? Hi, I feel good. Thank you. Okay, that's great. I'm glad you feel good. What about you, Maria Inés? How are you doing? Okay, maybe she just left her phone there and went to finish her dinner. So did you guys have dinner already? Alex, or I don't know, José Carlos? No. No, in this moment, no. Oh, you don't? Do you eat dinner like later in the night? Yes, yes, later. Oh, okay, interesting. What about you, Alex? Have you had dinner already? No, after neither? Oh, really? Okay, that's interesting. Okay, that's news to me. What about you, Maria del Carmen? Have you had dinner? Good evening, teacher. Hi, good evening. ¿Cómo fue la pregunta? Did you have dinner already? Yes. Okay, cool. What did you have for dinner? En Spanish, porque no sé cómo es en inglés. Ajá, está bien, no hay problema. Frijolitos, huevo, crema y francés. Uy, qué rico. Frijolitos, huevo, crema y francés. Sería mini beans, eggs. Exacto. Okay. What about, I don't know, let's see. Sonia, did you have dinner already? Yes. What did you have for dinner? Eggs, beans, and plátano, I don't know. And plátano? Oh, normally you will say plantain. Plantain? Yeah, plantain. Okay. Yeah, so cool. Okay, what about, let's see, some people are connecting. Raquel, did you have dinner already, Raquel? Are you tired today? Yes. Yes, you're tired? I was sick the last weekend. Oh, and I was about to ask you how guys spent the last weekend. That's sad. Yes, but I had my dinner. I ate in the past. Pupusas. Ooh, a classic. Well, you know, normally I have pupusas only on Fridays or maybe Saturdays. Yeah, but that's cool. Yes, but I have a neighbor near to my house. Oh, okay. And she sells pupusas. She sells pupusas. Are they good? Yes. Are they like tasty? Yes. Okay, great. Thank you for your message, Luis Carlos. We will be hearing you later then. Okay. What about Melissa? Did you have dinner already, Melissa? Yes, teacher. Good evening. Good evening. What did you have? I eat a choripán. Oh, okay. Un chori, un mataniño. Sí. Pero yo lo hice. Oh, okay. That's great. That's amazing. Okay. Yes. Let's see. Last but not least, we're going to ask... Gabriela Enriquez, did you have dinner already, Gabriela? Good evening. Good evening. Yes. What did you have? Egg, frijol. Okay, beans. Yeah, that is all. Oh, that's all. Okay, no tortillas? No. You guys don't eat tortillas? No, I don't like it. Okay, I'm basically the same, you know. I... to some extent, have been forced to eat tortillas by my dad, but I don't anymore. That's much. Yeah, I don't eat tortillas anymore. Okay, so welcome back, guys. Gracias por haber venido temprano. Y Qué interesante que muchos de ustedes comen hasta tarde. Es algo que la verdad me sorprende de muchas personas. Yo en realidad no creo tener la fuerza para comer hasta tan tarde. Y tengo la costumbre ya de comer temprano. Pero bueno, hoy quería aclarar una cosita. Para aquellos que a veces me contactan durante los fines de semana y ciertas horas del día, ¿sí? Y Mayra ya está haciendo la cara, como me ignoró todo el domingo. La cosa es que los domingos, sábados por la tarde y domingos son los días como más ocupados. O sea, porque por lo general, como mi trabajo de la semana, ¿verdad? Lo planifico en esos días. Entonces casi siempre estoy alejado. Y luego también los domingos por la tarde, pues sí, ¿verdad? Hay que darle chance o tiempo a la familia y todo eso. Entonces, disculpas en el caso que me contacten, ¿verdad? A esa hora. Y también si me contactan más o menos entre las 4:30, más bien 5:30 y 7:20 quizás de la noche. Porque a esa hora casi nunca estoy en casa. O sea, ajá, por cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, pero gracias a todos los que siempre se ponen en contacto para hacerme llegar cualquier duda o situación, ¿verdad? Que les esté pasando. Y les invito una vez más, como lo hicieron hoy temprano el llamado, a poder seguir avanzando en la plataforma, ¿sí? O sea, sé que muchos están haciendo muy buen trabajo. De hecho, ya nos estamos acercando al primer examen, ¿verdad? De como de tiempo medio o midterm. Y pues es importante que estemos preparados, que hayamos avanzado y que no tengamos esa presión encima, ¿verdad? De todo el trabajo que tengamos que realizar, sino que llevemos las cosas lo más al día posible. Y cuando tengamos que hacer el examen, o sea esa la responsabilidad y no tener pendiente todos los módulos anteriores, sino que pues, o las secciones anteriores más bien dicho, sino que, ajá, tener pendiente solo lo que interesa en ese momento. Pero, pues como siempre les digo, si tienen alguna duda, me pueden hacer llegar. Hoy temprano recibí algunas, pero era casi como de algo que ya hemos revisado. Entonces creo que no sería necesario, ¿verdad? En este momento como regresar una vez más a ver todo eso. Bueno, thank you again for being back here. Y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de un par de cosas muy interesantes, ¿sí? Parte de ello son, por ejemplo, los indicadores one and ones. Es un tema bastante interesante que a veces llegamos a utilizar mal en español a la hora de traducirlo. Es muy gracioso, de hecho, con los niños, ese tema. Y otro es también los indicative pronouns, que es otro de los temas interesantes y muy importantes de poder, digamos, aprender a manejar en inglés. Y, o sea, siempre, ¿verdad? Será bueno que conozcamos cómo se utilizan. Bueno, pero para empezar también, ya les pregunté si comieron, ahora les voy a preguntar otro par de cositas para también tener el repaso de las WH questions. Espero que recuerden cómo se utilizaban y qué tipo de cosas preguntan cada una de ellas. Por ejemplo, acá tenemos una con what, una con where, una con who y una con how. Si ustedes no hicieron alguna de estas cosas durante su fin de semana, y conste, todas son acerca del fin de semana, solamente que acá no quise colocar siempre el fin de semana para hacerlo sonar más natural. Porque, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a sus amigos, ¿verdad? ¿Qué hiciste el fin de? O sea, hasta ahí. Y no le preguntan, digamos, después, ¿y viste a tu tía el fin de? Sino que, ¿y viste a tu tía? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes saben que su amigo se ve con su tía los fines de semana, no van a estar todas las veces preguntando, ¿viste a tu tía el fin de? ¿Y con quién te viste? O sea, ¿con quién te reuniste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y cómo te la pasaste? O sea, esa es la forma que preguntamos. No preguntamos, ¿y cómo te la pasaste el fin de? ¿Y viste a tu tía el fin de? ¿Y dónde fuiste el fin de? O sea, no, ¿verdad? Sino que suena más natural solamente hacer preguntas cortas que están relacionadas al mismo tema. Entonces, por eso mismo, solo lo coloqué al principio. Obviamente es importante que en la primera pregunta que hagan, ahí sí mencionar, ¿verdad? El tema principal. Here we have, what did you do during the weekend? Okay, for example, we know Raquel was sick during the weekend, so she probably didn't do much. But where did you go, Raquel? Did you go anywhere? Did you go to the hospital? Yes, I went to the hospital. Okay, so you went to the hospital. Who did you meet with during the weekend? The doctor? With other patients. With other sick. Okay, and how was your weekend? Horrible. Not the best? Yeah. Yes. I bet it was not the best. Okay, yes. Let's see who else. We have Andrea Galvez, what did you do during the weekend, Andrea? I stayed in my home. You stayed in your house. Okay. So you didn't go anywhere. So this question is not going to be counted. No. Who did you meet with? Did you meet with any friends or any family came over? No. Nothing? Nothing. I do my homework. Okay, so you did your homework. The whole weekend? Yes. Okay, it's understandable. Topada todo el fin de semana. Qué sad. Okay, okay. So you stay home. What about Lucia Guillen? What did you do during the weekend? Tell me. Share with us. Good night. I stay at home. You stayed at home? Yes. Okay, so you guys almost never go out, huh? All weekend. I relax. Okay, so you relax. So that's the answer to how was it? It was relaxing. That was a relaxing weekend. Did you meet with anyone? ¿Viste a alguien? I don't know. You don't know? You don't remember? Okay, so a wild weekend. Yes. Okay. So you didn't see anybody else? Family, with my family, my husband and my son. Okay, nice, great. So you saw your son, you saw your husband, and you stayed home the whole weekend to relax. That's amazing. Thank you for sharing. Very good job, Lucia. Nice. So let's hear in the next chart we have Luis Alberto. What did you do during the weekend? I was resting in my home. You were resting in your house? So you didn't go anywhere? No. Not even to la tiendita? Not even for pupusas? None of that? No. Okay. Nothing. Okay, so you didn't meet anyone during the weekend? Only with my wife and my son. Okay, and how was it? Was it just a restful weekend? Yes. Okay, that's great. You know, sometimes you need those breaks. You need those weekends when you just need to like... stay home, relax. So that's cool. Thank you for sharing, Alberto. Thank you. Qué galán ustedes que no hacen nada. Okay, let's see, Rubí Abigail. What did you do during the weekend? I see television and do my homework. So you watch some TV. What show did you watch? Or was it a movie? Serie, una serie. Uh-huh. Grey's Anatomy. Oh, Grey's Anatomy. That's a really cool one. Muy larga. Eso sí. Yes. Yes. Did you go anywhere or just stay home watching Grey's Anatomy? I watched Grey's Anatomy. Okay, so that's all you did during the weekend? Yes. So I can assume that your weekend was kind of sick. No, how was it? How was your weekend? Was it relaxing? Was it stressful because of the series? Relaxing. Relaxing. Digo porque a veces, por ejemplo, series como esa, pues se pueden poner tóxicas en momentos y uno se estresa más de lo que pensaba de relajarse. Entonces, ¿verdad? Puede pasar. I like this series. Okay, great. Melvin, don't turn off your camera because I'm coming for you now. Hello, teacher. Tell me, Melvin, what did you do during the weekend? Did you see the flag the whole day? I go to the beach with my group of friends. Okay, that's amazing. With a group of friends, you went to the beach. And so you went to the beach. That's the answer to the second question. And you also met with your friends. That's the answer to the third question. Did you meet with anyone else? Ya no le comprendí. Did you meet with anyone else? ¿Significa te vistes con alguien más? Like la tóxica or anything like that? No. I'm a single. Oh, I'm only single. My friends. Yes. Oh, okay. Y el fiel de los amigos. Okay. And how was the trip to the beach? It's a great moment. I like the beach. Great. And where did you go? Where to, like, what beach specifically did you guys go? I go to the Costa del Sol. Oh, la Costa del Sol. Okay, yes. Nice. I have been there just like 2 times, I think. I almost never go to Costa del Sol. But that's cool. Okay, so amazing, great work. And thanks for sharing. Okay, so last person that we're gonna hear tonight is gonna be Ruth del Carmen. So tell me, Ruth, what did you do during the weekend? I stayed home. You stayed home, that is great. Okay, so I'm gonna change the question. Ahora voy a preguntarles algo diferente. A ver, no vayan a pensar mal, okay? Okay. What did you cook during the weekend? I cook lasagna. Lasagna, oh, that's amazing. And the Saturday. Solo eso fue lo más que cociné. El domingo, comimos recalentado todo el día. Exacto. No, y les digo que no piensen mal porque vayan a decir, ah, como esa señora le está preguntando qué cocinó y a nosotros por qué no hacemos nada. No, okay. No. So did you go to the supermarket for some of the ingredients for la lasagna or you had everything at home? I got it. So. Oh. ¿Cómo se dice todos los ingredientes? All the ingredients. All the ingredients, yes. Oh, mira qué bien. Ya la teníamos planeada la semana, toda la semana. Yeah, that happens. La lasaña casi nunca se hace de un día para otro, siempre se planea porque requiere tiempo. So who did you meet with? Did you meet with any friends to have the lasagna or was it just with your family? No, only my family. Only your family? And tell me, how was the lasagna or how was the whole weekend with the lasagna? It's relax. A mí me relaja cocinar, no sé cómo podría decir eso. Okay, I relax when cooking. I relax when cooking. I relax when cooking or while cooking. Okay, that's great. It's nice that you made some lasagna. Muy bien, yo una vez intenté y le puse cruda la pasta y quedó toda dura. Sí, pero bueno, esos son errores de principiante, así que imagínense si ustedes se equivocan, imagínense ustedes cometen errores mínimos con palabritas en inglés y piensan que se equivocan bastante y yo que le puse la lasaña cruda a la pasta. O sea, ¿quién se equivoca más? Bueno. Para ver en qué más nos vamos a equivocar esta noche, tenemos lo que les he comentado siempre, ¿verdad? Parte de lo que es importante para poder tener un desarrollo en cuanto a la comprensión y la comunicación. Esta vez tenemos una nueva conversación y se titula They are perfect for you. Ahora, esta la vamos a hacer, saben, como siempre, la vamos a desarrollar hasta el final, o sea, la práctica. De momento solo vamos a tener la pequeña introducción, la lectura, y aclarar algunas cosas que tal vez no estén del todo, ¿verdad? Fáciles de entender. So we have in this case Steve and Maria. See, those two are the ones taking, or the ones that are participating in this conversation. And it goes like, oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. The red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, the necklace isn't bad. Which one? The blue one, right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Muy bien. A ver, aquí hay un par de errores y quiero ver si los pueden identificar. Y estos errores están acá porque casi todos los que me piden ayuda con las cosas en la plataforma veo que cometen este errorcito, ¿sí? Es algo mínimo, pero que casi a todos, les está pasando. Entonces, al menos los que me piden ayuda hasta el momento, ¿verdad? Quiero ver si pueden encontrar esos errores. Hay creo que como 4 o 5 errores así. Sobre todo están al final de la conversación. So can you guys help me find those mistakes? Presten la atención, léanla, sí, ya lo vamos a leer una vez más, con más cuidado, digamos, un poco más lento para la pronunciación, pero también, mientras la van leyendo, si encuentran algún error, me lo dejan saber. Okay, I'm seeing all your faces reading. There you go, Melissa. Way to go. Way to go. Ok, Melissa lo mandó a everyone. Sí, es para everyone. Así que todos creo que lo vieron ya. Entonces, eso, ¿sí? Si yo les reenviara las fotos de los que me piden ayuda, cosa que no voy a hacer, la mayoría tienen ese detalle. Y sé que a veces, o sea, pues sí, ¿verdad? Si las cosas no nos obligan, el teléfono no me obliga, yo no quiero escribir las palabras con la letra mayúscula al principio. Pero en inglés es bastante importante hacer eso. Bueno, y no solo en inglés, en realidad eso es importante para casi todos los idiomas. El respetar, ¿verdad?, el orden de las mayúsculas al principio de las oraciones y también después de los puntos. Entonces, y muchos me han estado también enviando cosas así, con letras minúsculas al principio de todas las oraciones. Entonces, eso es algo que debemos ser cuidadosos con ello, porque habrá en algún momento algunos tests o algunas cosas que sí reconozcan el cap, ¿verdad? O sean cap sensitive, así como las ¿cómo se llaman esas? Las passwords, las contraseñas. Entonces, debemos ser cuidadosos con ello, ¿sí? El colocar la primera letra en mayúscula. Y sobre todo al final estaba eso, porque pues sí, ¿verdad? Para que a ver si alguien le prestaba atención a eso y se fijaban como, ¿y qué pasó? ¿Y por qué todas están en minúscula al final? Entonces, cuidado con eso. Vamos una vez más. ¿Hay alguna palabra de esas que se les haga rara? ¿O todas están fáciles? Facilito, facilito. What is necklace? Necklace. Necklace es un collar, ¿sí? Un collar. Necklace es un collar. Es básicamente parte de verdad de las joyas que por lo general utilizan las chicas. Así que vamos a darle lectura, le voy a dar lectura una segunda vez y después vamos a tomar, ¿verdad?, a dos voluntarios que quieran hacerlo también. Ok. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, the necklace isn't bad. Which one? The blue one, right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get that for you. Or let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Qué galán así, va a tener cheros, así que le regalen cosas de una vez así por el cumpleaños. Okay, so, ¿se fijaron que lo que les comentaba en las clases anteriores, verdad? La entonación hace la diferencia a la hora de leer las cosas. O sea, que no suene tan frío, que no suene tan robótico, ¿sí? Porque esa es una cosa importante. Porque imagínense que ustedes se encuentran con su amiga por la calle y solo le dicen, oh, mira esos aritos, María. Son perfectos para ti. Y les contesta la María, esos rojos, no estoy segura. Sí, o sea, por eso es importante que tengamos este tipo de prácticas y que intentemos siempre hacerlo con la mayor emoción posible, para cuando enfrentemos situaciones reales estemos preparados y ya sepamos, ¿verdad?, que tenemos que reaccionar como de maneras exageradas si la situación lo amerita. O sea, eso de los oh, o el sí, ese tipo de cosas son importantes y por eso siempre en las conversaciones se agregan. Ahora bien, ¿quiénes quieren participar y ser los primeros dos en darle lectura a, esta conversación? Okay, so Melvin and Melissa, go ahead. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace, it's bad. Necklace is... No me puedo hablar. Sí, yo también me trago. Necklace isn't bad. Necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Expensive. That's expensive. 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 Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Ok, muy bien. Gracias, Melvin. Sí, le pusiste el feeling ahí a casi todas las líneas, así que muy bien. Hay algunos, ¿verdad?, que se traban, o sea, por ejemplo, el how much is it, a veces puede ser una frase o ajá, algo que nos cuesta decir. Y pues yo me trabé las dos veces que yo lo leí en esta del necklace, porque por las palabras que van después. The necklace isn't bad. Sí, o sea, eso del isn't bad es lo que, ajá, como que medio genera esa como confusión, ¿verdad? El medio trabalenguas al final. Pero siempre recuerden, sí, tratar de ponerle emoción, tratar de leerlo un par de veces antes de decirlo en realidad. Pero bueno, muy buen trabajo, sí. No sé si hay alguna otra palabra que ahorita se les haga diferente o extraña. Una cosa importante es cuando tenemos los signos de monedas, siempre decimos la moneda a la que se refiere. O sea, a veces va a ser complicado, ¿verdad? Porque quizá no conocemos el signo de la moneda, pero cuando nos aparezca así un signo de una moneda, tenemos que decir, por ejemplo, se aparece la Y ahí de los yenes, ¿verdad? Diríamos 42 yen, se parece de pesos, 42 pesos, aunque es casi lo mismo que el dólar, pero igual se establecería la diferencia. Euros, pounds, dependiendo de la moneda que se muestre, ¿verdad? Debemos mencionarlo, porque no solo vamos a decir it's 42, sino que es importante decir it's 42 what, $42, 42 rupees, 42 pounds, or whatever coin or whatever currency you guys are using at that moment. 42 Bitcoin, for example. ¿Eh? Sí, ya dentro de poco, ya casi vienen esos 30 pesos, yo sé que los están esperando. Ok. Bueno, eso lo vamos a hacer en un momento, ¿sí? Ya vamos a regresar a esta conversación. Creo que ahorita entonces todos lo tienen claro, así que eso está muy, muy bien. Ahora me gustaría entrar un poco en materia con los demonstrative pronouns. Y para esto voy a necesitar que consigan cosas en su casa. Yo, por ejemplo, ya tengo aquí los míos. I have my phone, okay? So this is a phone. I have 2 jars of pills. Ustedes no los van a poder ver bien, pero yo los de ustedes sí los voy a ver. Aunque ahí están, 2 jars of pills, yeah? These are 2 jars of pills. And, yeah, basically that's all I'm going to use. Así que si ustedes no tienen nada cerca, ahorita se pueden levantar, consigan un par de cositas que ya me van a estar mostrando a ver cómo podemos pronunciar y utilizar estos demonstrative pronouns, ¿sí? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, cometemos errores a la hora de usarlos. Así que vayan y consigan cosas. Creo que varios tienen ya ahí, me imagino que quizá lapiceros o algo alrededor. Y pues bueno, ya veremos cómo le hacemos. Ok, voy a esperar un momento por aquellos que se han levantado, porque hay un par, ¿verdad?, que no están. Yo creo que ya están la mayoría de regreso. No todos tienen la cámara encendida, así que no puedo saber si todos están listos. Pero bueno. Vamos allá. Ok. So, demonstrative pronouns, básicamente solo son 4 y son muy, 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 muy importantes. Tenemos el primero, this, ¿sí? This es básicamente el más común y el que se utiliza en el singular para cosas que están cerca. Por lo general, a mí me gusta mejor llamarlo para cosas que yo puedo tocar. O sea, cosas que tengo y que estoy manipulando o que puedo tocar directamente, ¿verdad? Solo con extender la mano. Entonces, this básicamente es el singular para cosas que están cerca o cosas que yo puedo tocar. Then we have these. These. Es un poco más largo. Sorry. These. I don't have my other phone here. No tengo el otro, así que me toca con los jars. Ok, these. Esto va a costar que los vean, pero igual a ver si aparece. Jeez, ahí está. Ah. Esperen, voy a quitar esta cosa mejor, porque si no va a costar demasiado. Ok, let me see. Solo vamos a dejar el blur. There we go. Ok, so these. Yeah. These. These. Es un poco más largo que solo decir these. Luego, regresamos al corporativo. Ok, that. Eso es para algo que está lejos. Es el singular para cosas que están lejos. Cosas que no podemos tocar ni extendiendo la mano. That. Eso, sí, aquello. Así lo podemos traducir. Eso, aquello. Then we have those, ¿sí? Those. Esa palabra se parece incluso a cuando ustedes dicen dosis de algo, those, pero en those hay una Z, those, hay como una vibración. Pero, ok, these, that, those. Entonces, tenemos que el these es singular para cosas cerca. These es plural para cosas que están cerca o cosas que puedo tocar. That es el singular para cosas que están lejos. Y those es el plural para cosas que están lejos. Ahora bien, es su turno entonces de mostrarme o de hablarme acerca de cosas que están cerca suyo y cosas que están lejos. Vamos a ver, para esto voy a dejar de compartir para poder tenerlos a todos acá y voy a ir en orden a cómo me aparecen aquí en la pantalla. Benja, you go first, Benja. So tell me about one thing that you have near you, things that you have away from you, and so on. Bueno, creo que Benja no está activado entonces porque no aparece el micrófono. Ingrid Fabián, you're next. Okay, show us, Ingrid. Repeat, please. Oh, tienes que mostrar cosas que tengas, o sea, utilizando los demonstrative pronouns, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo les he dicho, this is my phone. Acá lo tengo, lo puedo tocar. These are my vitamin jars, ¿sí? O sea, mis botes que tienen vitaminas, con pastillas de vitaminas. Así que ustedes ahora van a mostrar cosas que tengan cerca suyo haciendo uso de esos demonstrative pronouns. Okay. This is pencil. Okay. This book. Okay, these, sí, cuidado con eso, these, es un poco largo. Ahora, cosas que estén lejos de ti, that, tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero tú sí. That. That TV. Okay, that is a TV. And what else? Ahora those, con those. Those shoes. Those are shoes, okay, those shoes. Muy bien. Nice job. Luis Carlos, did you get home already or you're still driving? Bueno, creo que quizá no ha llegado a la casa todavía. Ok, María Inés Granados. Tenemos un par de participantes acá que están, pero no están en realidad. Muy bien. Ruth, your turn. Okay. This is my book. Mm-hmm. That is my case. Mm-hmm. ¿Qué más? Los plurales. Those is my shoes. Uh-huh. That is my pencil. Ok, nos saltamos uno y es el these, ¿sí? These, these, el plural de cosas que yo tengo cerca. These, y recordemos que cuando hablamos de plurales vamos a utilizar are, que es otra de las cosas que estaba ahí justo al lado que iba a explicar después. Pero cuando es plural es are, ¿sí? Así que cuidado con eso. Ok, Jennifer Tatiana, you're up. This is my water. Mm-hmm. This, ese es el más largo, ¿qué significa? These, estos. This, my books. Okay, my books, these are my books. ¿Cuál es la siguiente? That. ¿Y ese cómo, qué significa? Es para algo que está lejos tuyo, ¿sí? That, eso. That, my closet. Okay, that is my closet. And the last one, those. Those. Mm-hmm. ¿Qué significa? Esos o aquellos. Ah, those is my shoes. Okay. Tener cuidado otra vez, cuando hablamos de los plurales, utilizamos are. Those are my shoes. Okay, those are my shoes. Rubí, Abigail, your turn. This is my phone. Mm-hmm. That se ocupa para uno. Sí, uno que está lejos. Sería that is my book. Mm-hmm. And this is my shoes. Are my shoes? That, mm-hmm. Yes, these are. And that? Those. Those are my notebooks. Those are my notebooks. Very good. Okay, nice job. Carlos Antonio, you're up. No se le escucha, Carlos. Bueno, next one is Gabriela Enriquez. ¿Me escuchan? Yes. Okay. This is my earring. Mm-hmm. This is my bottle. Mm-hmm. That is my shoes. And those are my bottles. Ok. Muy bien. Una vez más, pasó lo mismo. Sí. These are. These are. Para hablar de los plurales de cosas que tengo yo cerca. Creo que tú no mencionaste ninguno de these are. Sí. These are. Uh-huh. Así que cuidado con eso porque es importante que los aprendamos todos. Muy bien. Emma, you're up. This is my umbrella. Okay, good job. And how do you say monedero, teacher? Coin, espérame, era purse, nada más, perdón, purse. That is my purse. Mm-hmm. Those are my pillow. Mm-hmm. And these are my pants. What are your pants? You can show them. These are my pants. My shoes. Porque recuerden que ese es el punto, ¿sí? Okay, these are my pants. Very good. José Carlos, you're up. Okay. This is my cell phone. Nice. Is that a galaxy? This, no. Maybe, yes. Maybe. These are the remote control. Okay. That is the door. Okay, that is the door right behind you. Uh-huh. Those are the car. Okay, those are the cars. The cars, yes. Cars, uh-huh, cars. Muy bien. María del Carmen, thank you very much, José Carlos. María del Carmen. This is my pants. Okay. No, this is my pants. Mm-hmm. These are my plants. Mm-hmm. That is my TV. Okay. Y those are my picture. My pictures. Okay, nice. Al principio nada más, sí, teníamos que decir, por ejemplo, this is my key. Sí, la palabra esa se escribe key, pero se dice key. Y lo de glasses, sí, es glasses. Se dice como en plural. Siempre lo de los lentes se dice en plural. Glasses. Ajá, these are my glasses. Muy bien. En un momento va a ser tu oportunidad, Alan. One second. Ok, Marta, you're up. Ok. This is my pen. Mm-hmm. Scissors. Okay, those are your scissors. The table is blue. Oh, okay, that table is blue. You changed the game. Nice. Vamos a ver. Those windows are small. Those windows are small. Okay, very nice. Ahora vamos ya incluso hasta describiendo un poco las cosas. Very good job, Marta. Thank you. Mayra, you're up. Hello. Hello. This is my tape. Tape, These are my pen. Nice. No sé cómo se dice lavadora en inglés. Oh, washing machine. Washing machine. Machine. Okay, that's my washing machine. Qué bien, machine. ¿Sí? Sí. Y la última sí la anoté porque no sé. Those are my son's toys. ¿Los juguetes de mi hija? ¿Los? Oh, my son's toys. Yeah, my son's toys. Okay. Yeah, my son's toys. Very nice. Good job. Okay, great. Melvin, you're up. Hey, Melvin, this is my American flag. Hello. This is my control plate. And these are my glasses. Glasses. That is my TV. And those are the stars on my flag. And, and these are my flowers. Those. Those are my flowers. Yeah. Thanks. Okay. The first one is controller. ¿Sí? Controller nada más. Cuando es el de los juegos, solo se dice controller. El de los juegos, el de los, de los mandos, como dicen los españoles, solo se dice controller. Bueno, Luis Alberto, you're up. This is my mouse. These are my cups. Okay, or mugs. Yeah. That is my TV. And those are my socks. My socks. Okay, you have socks on the wall. So yeah. Nice. Great job. Thank you very much. Okay, Apolinario, you're up. No te has quitado el mute. You gotta unmute. There you go. Aún no se escucha. Qué sad. No se escucha, Apolinario. Ahí me lo mandas en un audio en WhatsApp. Okay, let's go to the next. Lucia, you're up. Tampoco se quitó el mute. There you go. This is my coffee. Coffee, Okay. These are candies. Those are candies. Yes. Can I have one? A piñata. That is a picture. That is a picture. My family. Okay. Good. Those are mini cars collection. Okay. Hot Wheels. Yes. Those are mini cars on the wall. Okay. Okay. Great. Amazing. Thank you very much. Andrea, you're up. Y Andrea, those are my homework. No, me voy a terminar volviendo. This is my pin calculator. These are my colors, and that is my little dog, and those are my books. Those are your books. Nice. Thank you very much. Pretty quick, pretty fast, ready to rumble. Okay, Raquel. Yes, this is my marker. Mm-hmm. These are my pencil colors. Okay. That is a fan. That is a fan. And those are my dresses. Your dresses, oh, so you have some dresses near you. That's great. Okay, Sonia, you're up. Okay. This is my keyboard. This is your keyboard, amazing. These are my cell phones. Ooh, two of them. And that is my clock. Okay. And those are my chairs. Okay, great. Great job. Okay, and Melissa. Oh, yeah, and we have Alan for last. Okay, Melissa. Okay, this is my pink glass. Mm-hmm. These are pens. Mm-hmm. All of those are... that is my television. Mm-hmm. Those are charms. Chains? Charms. See us? Oh, chairs. Chairs. Ok, chairs. Ajá, chairs. Muy bien, diferente. De hecho, saben que esa palabra se parece algo a una palabra que me gusta bastante, que usan los británicos, que es cheers. Y cheers lo usan casi para todo. Sí, como por ejemplo, si llegan a una fiesta, hey, cheers, mate, saludos, en ese sentido. Cheers también para salud cuando están haciendo un toss, o sea, cuando van a brindar, sí, también ellos dicen cheers. Y ahí va, o sea, más o menos, ¿verdad? Lo de las cheers también. Ok, Alan, you're up. Ok. Now I want to show you. This is my dog. Okay, cutie. Okay. Those are my daughter's glasses. Okay, those are your daughter's glasses. And those are. And those are my and I probably said that those flowers. And those are my flowers. Thank you. Okay. Very good. Thank you very much. Ok, tengan entonces, chicos, como les mencionaba, cuidado, ¿verdad? A la hora de utilizar estos demonstrative pronouns, porque acá, por ejemplo, se los coloqué sin el verbo, ¿sí? Siempre es importante recordar que estos también dependen mucho del verbo be, ¿ok? O que siempre se conoce como el verbo to be, ¿verdad? Pero yo siempre lo llamo nada más el verbo be porque ese es el nombre. Para los que son singulares, se respeta casi lo mismo como en la tercera persona, ¿sí? O sea, que se debe escribir siempre con is. Y los que son plurales van con are. Ahora, eso por lo general es cuando ustedes están, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Demostrando o mostrando algo, ¿sí? O sea, ustedes dicen that is, these are, those are. Diferente es el caso de cuando alguien nos pregunta por algo específico, como por ejemplo, si a mí me preguntan que les pase el vaso, estamos en la cocina y me dicen, hey, pásame el vaso. Entonces, ahí no voy a decir, ¿verdad? This is, no necesariamente, sino que puedo preguntar algo que vamos a ver justo ahorita y es which one. ¿Recordamos qué significaba which? ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿Cuál? Exactamente. Entonces, y ahí viene otra de las partes importantes, que son los demostrativos, o sea, el one y ones. Si yo pregunto which one, estoy preguntando cuál. ¿Sí? Si solo digo which, a veces puede ser como mal entendida o no completa la pregunta. Por eso siempre es bueno colocar el one al final. Which one. Ok. En ese entonces, o cuando tengamos un ejemplo así, no vamos a utilizar esto, ¿verdad? De this is, that is, sino que preguntamos como which one y la persona nos contesta that one. O sea, porque si nos está pidiendo el favor que le pasemos algo, significa que no lo tiene cerca, ¿verdad? O, por ejemplo, también, o sea, siempre me gusta como mencionar a veces como los casos hipotéticos, puede ser, sí, me imagino que a alguno le ha pasado, que le dicen su familiar, ¿verdad? Pásame tal cosa. Y ustedes no lo encuentran, entonces su familiar llega y lo toma y le dice este. Entonces ahí sí, ¿verdad? Sería this one. O sea, ahí sí hasta con el gesto de molestia. This one. O sea, era este. Entonces ahí sí. Pero, por lo general, no se va a utilizar, ¿verdad? Ya con lo del this is. Esto se usa para hablar de cosas que estamos queriendo mostrar. Como si ustedes llegan a su casa con sus amigos y les dicen, this is my house, and these are my family members, and that is my dog in the backyard, and those are my flowers in the garden. Sí, entonces es para eso básicamente que se utilizan los demonstrative pronouns, pero siempre se debe tener en mente, ¿verdad?, el uso correcto del verbo, porque es una cosa importante. Siempre se va a tener que estar utilizando el verbo apropiado, o sea, o la forma del verbo be apropiada, para, digamos, la cantidad de personas que están siendo incluidas en la demostración. Muy bien. Aparentemente no vamos a poder cubrir hoy lo que es la conversación, sino que mejor vamos a movernos un poco a lo que sería, ¿verdad?, los demonstrative one and ones. Muy bien. Teníamos en la conversación, esto básicamente es sacado de ahí, how much is. Otra vez, acá está la parte del verbo. Si tenemos acá is, entonces significa que estamos hablando de un singular. O sea, solamente una cosa. How much is, y el ejemplo, this necklace. How much is this necklace? ¿Cuánto cuesta? Sí, la vez pasada cuando estuvimos hablando de las WH questions, tuvimos la revisión de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta este collar? How much is this necklace? Eso se puede reemplazar por el demonstrative apropiado. En este caso, ya que es algo singular, solamente sería one. How much is this one? Cuando ustedes utilicen esa frase, es porque están cerca del objeto que quieren comprar. Porque, o sea, cuando preguntamos how much is something, por lo general es que lo queremos comprar. Entonces, ustedes van a decir, how much is this one? Ya tocándolo, o sea, con la persona, ¿verdad?, que les está ayudando con la venta, o sea, ahí cerca suyo, ustedes le dicen, how much is this one? ¿Cuánto cuesta este? ¿Sí? How much is this one? Si no se saben el nombre, a veces incluso puede ser un escape, si no sabemos el nombre de un artículo en inglés, podemos decirlo así también, how much is this one? O sea, y así no nos complicamos, ¿verdad?, preguntando, how do you call this? Muy bien, si no también, a veces, ¿verdad?, si vamos al mercado, como dice un tío mío del Baje Mese, o sea, de los pantalones así que están colgados. Tenemos el ejemplo del that necklace, si está lejos, o sea, si nosotros estamos en un mostrador o si hay alguna barrera y no nos deja llegar al collar, podemos preguntar, how much is that necklace? Porque no está cerca nuestro. O si no, how much is that one? O sea, ese de allí, ¿sí? Ese, o sea, el Baje Mese, mire señor. No, el otro, el de la par. Ajá, ese, el verde. How much is that one? ¿Cuánto cuesta ese? Muy bien. Y luego tenemos, ¿verdad?, lo que les comentaba hace poco. Que si no podemos identificar cuál solo con la señal, podemos también preguntar por detalles. ¿Which one? ¿Sí? ¿Cuál? Y ahí ya pueden mencionar, por ejemplo, el de blue one. Puede ser con color, puede ser también a veces incluso the one next to you, o sea, el que está a la par tuya. Y así, diferentes formas podemos ofrecer para esta pregunta. Pero el which one casi siempre va a ser para poder aclarar cuál, ¿verdad? Porque hay diferentes, entonces yo quiero saber cuál es el que esta persona necesita. Luego, en plural, tenemos how much are, ¿sí? How much are these earrings? How much are these earrings? ¿Cuánto cuestan estos aretes? How much are these ones? ¿Cuánto cuestan estos? O, digamos, ese these ones puede ser los zapatos, ¿sí? How much are these ones? ¿Cuánto cuestan estos? How much are these shoes? Eso pues sería, ¿verdad? En el caso que querramos utilizar el nombre del artículo que estamos queriendo adquirir. Por otro lado, cuando está lejos, ¿verdad? How much are those earrings? How much are those earrings? ¿Cuánto cuestan esos aritos? O sea, los que tiene ahí en la vitrina. How much are those ones? ¿Sí? Y ahí, otra vez, cuando preguntamos por those ones, por lo general va a suceder que la persona tal vez no lo va a identificar así de fácil solo con la señal y nos van a preguntar una vez más, which ones, ¿sí? Pero cuando es plural, cambiamos de one al plural ones, which ones. El which no cambia, sino que solamente va a cambiar el demostrativo, which ones. Y ustedes dan el ejemplo, ¿verdad? O la descripción del artículo que quieren adquirir. Ustedes ya pueden decir the yellow ones, the one below the blue ones, ¿sí? O sea, los que están abajo de los azules y así. Luego, otra parte importante que también es bueno que lo conozcamos es a la hora de hablar de precios. Y lo que les decía antes de que siempre se deberá mencionar, ¿verdad? Dependiendo del signo que tenga el precio, la moneda a la que pertenece. So, in prices, for example, si ustedes quieren comprar el necklace, que teníamos el ejemplo que costaba $42, solo contestan, it's $42, ¿sí? Aquí, o sea, no se escribe así literal, dollars, porque ya está el signo que representa que estamos hablando de los dólares. Así que por eso no se asusten porque no lo vean escrito, ¿verdad? Con letras, dollars. So, it's $42. Y de hecho ya a la hora que están ustedes en compras pueda que solamente les digan it's 42, o sea, si es un ambiente en el que se sabe que están hablando ustedes con personas que intercambian, persiguen el mismo tipo de moneda, les van a decir it's 42, ¿verdad? Y ya ustedes deberán entender a qué moneda se refiere. So it's 42, solamente cuesta 42. Básicamente acá lo que tenemos es cómo deberían decirlo ustedes, o sea, $42. Esto sería como la forma más apropiada, la forma en la que nos debemos acostumbrar. Luego tenemos algo que tiene un precio ya con centavos, ¿sí? Tenemos dos diferentes opciones o dos diferentes formas en las cuales podemos decir estas cantidades. Y esto, el ejemplo presentado es para un plural. So, how much are those earrings? They are $59.95. $59.95. Si ustedes lo ven acá, ya escrito, ¿verdad? Con letras. Se divide de esa forma, $59.95. Una cosa importante es que siempre que se escriben cantidades, o sea, que van más allá de las decenas, se coloca un guión. O sea, los números en inglés van a llevar un guión así conectándolos. Antes, obviamente, del 100. No vamos a escribir 190 y tanto todo con guiones, ¿verdad? El 100 está por su lado y el 90 y tanto es el que sí va a tener el guión ahí conectando los dos números. So, $59.95. O también lo puedes decir ya más ordenado, un poco incluso más educado, $59.90 o $95, ¿sí? O sea, eso para aclarar incluso más, porque a veces, o sea, hay personas que se pueden no confundir necesariamente, pero pues sabemos que existen, ¿verdad? Los clientes complicados y que les pueden preguntar $95 what? Entonces, así de una vez tú ya aclaraste that you mean $95. So, those are the ways in which you guys can use prices or how you can say prices. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? Porque en realidad creo que ya estamos llegando a lo que sería el final de la clase de este día. Entonces, no sé si alguna duda que haya quedado de momento, algo que no esté del todo claro con el tema de hoy. ¿No? ¿Todo clarín? Muy bien, pues entonces, ya, tell me, María. María, Andrea, no sé, díganme. Todo claro. Oh, ok, se echaron para atrás entonces. Bueno, siempre invitarles por favor a que sigan avanzando en la plataforma. Sí, eso no nos vamos a cansar de recordárselos porque básicamente es el punto focal de esto, ¿verdad? El que ustedes demuestren que pues sí se está logrando avanzar, logrando aprender. Sí, poco a poco vamos a ir llegando a esa meta. Bueno, mañana entonces sí vamos a tener un poco más de lo de la práctica de la conversación, que es algo que llevamos pendiente. Así que será parte de lo que hagamos mañana. Y pues, thank you guys very much again for being part of the class today. Thank you for participating and see you guys tomorrow. Have a great night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.